aquí en el Palau de la Música, sábado y domingo, con muchas actividades. En esta ocasión, esta edición está dedicada a la mujer y a la guitarra. Hemos hecho un homenaje a Claudia Montero, estrenando una obra con orquesta. Mañana hay una conferencia dedicada a Mimita, a María Luisa Nido. Y hoy es un día muy grande para Valencia, porque este concierto realmente es un homenaje a la que ha sido durante casi 40 años catedrática de guitarra del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Presentarla es para que no, porque realmente aquí todo el mundo yo creo que conoce a Rosa Gil, conoce su trayectoria. Hay que añadir, por eso esta edición está dedicada a la mujer, para prestigiar la labor que en una época determinada, como por ejemplo la que tuvo que vivir Rosa, era muy complicado hacer una carrera concertística, una carrera docente importante. Ella ha conseguido los máximos galardones que se puede conseguir en el mundo de la guitarra, es una gran dama de la guitarra y hoy estamos aquí para, digamos, celebrar un día muy, muy, muy especial a ella. Yo fui alumno suyo, muchos de los que estamos aquí hemos sido alumnos suyos y es, digamos, un día muy especial, muy cariñoso, porque como digo, realmente hacemos un homenaje no solo a una gran dama de la guitarra, sino a una persona que todos los que la hemos disfrutado y conseguido tener su amistad, pues la queremos muchísimo y realmente es un día para nosotros muy, muy, muy grande, ¿no? Rosa, como digo, vivió en una época complicada para hacer una carrera y además de estudiar con los grandes maestros del momento, como Paul, como Regino Sainz de la Maza, como Yepes, como Segovia, digamos que se volcó completamente en la docencia después de pasar un periodo impartiendo clases también, pero también haciendo conciertos. Entonces ha sido toda una vida dedicada a la enseñanza, por sus clases han pasado los mejores guitarristas que hemos tenido en la comunidad, que hoy en día están en diversos conservatorios, haciendo carreras concertísticas, y aún sigue hoy en día en su residencia, que quiero saludar a las personas que han venido a la residencia, las Angélicas, les agradezco mucho que estén aquí acompañándolas. Como digo, sigue en la residencia, incluso impartiendo clases, impartiendo magisterio y haciendo que la guitarra y la música esté muy presente en la residencia, organizando cosas, porque los que la conocen saben que ha sido siempre una persona muy, muy activa. Los que hemos pasado por sus clases sabemos la exigencia que nos ha exigido a todos los que hemos estudiado con ella. Y bueno, estamos aquí para celebrar que esta gran dama de la guitarra pues sigue con nosotros y que podamos aplaudirla mucho y durante muchísimo tiempo. Rosa es presidenta de honor de Amigos de la Guitarra de Valencia. Estoy muy bien acompañado porque tengo a Juan Greco, el presidente de Amigos de la Guitarra de Valencia, y tengo al compositor Juan Francisco Tortosa. Porque hoy, como digo, este homenaje es todo el concierto homenaje a ella, pero hay algo muy especial, que es la obra que se dedica, que precisamente lleva el título de Homenaje a Rosa Gil, compuesta, como digo, por Juan Francisco Tortosa. Es una obra exigente, una obra para orquesta y guitarra. Tenemos la ocasión de escuchar a Adam Levin, que ha venido de América, para interpretar el estreno mundial de este concierto. Agradecemos la organización muchísimo, yo personalmente, por supuesto, también al compositor, la propuesta que nos hizo de realizar este concierto y cómo no, abrimos totalmente las puertas para que estuviéramos hoy todos aquí. Entonces agradezco muchísimo que este estreno se realice en este marco del festival y quiero agradecer también, por supuesto, a Amigos de la Guitarra de Valencia, que siempre apoya la guitarra, es la asociación más antigua de Europa, sigue viva, sigue vigente. Y también, por supuesto, a la editorial Piles. Siempre, la editorial Piles siempre está dispuesta a favorecer toda aquella creación nueva, creación de calidad, y en esta ocasión ha editado la partitura que vamos a escuchar. En primer lugar, escucharemos, como las jornadas están dedicadas a la mujer, queríamos que hubiera una mujer joven, una que ya tiene una carrera importante en la guitarra, que es Laura Rausel Saborit. Ella, digamos, es muy conocida de todos ustedes y nos va a ofrecer la primera parte de este concierto, pero vamos a poder escuchar esa sabia joven en las manos de Laura, que estoy seguro de que va a hacer un concierto, presentación fantástico. Y acabará precisamente con la evocación romántica de Rosa Gil Bosque, que ella, como alguna vez dijo,
yo solo he cometido dos pecados en mi vida y ha sido haber compuesto dos obras. Realmente son dos joyas para la guitarra y Evocación es una de ellas y la vamos a poder escuchar aquí hoy. Tengo que agradecer muy, muy sinceramente el trabajo que han hecho desde el Conservatorio Superior de Música de Valencia, Joaquín Rodrigo, para que este concierto se pudiera realizar. Precisamente es la orquesta que va a actuar, junto con Ramón Ramírez Benedito como director. Les agradezco a toda la directiva que se ha volcado a que esto pueda realizarse y esperemos y estoy seguro de que va a ser un éxito para todos. Y ya sin más, voy a dar paso a Juan Grecos, presidente de la Sociedad de Amigos de la Guitarra de Valencia. Gracias por estar aquí en este momento. Para mí es un gran honor, como presidente de Amigos de la Guitarra, presentar este concierto y decir unas palabras sobre la persona que es Rosa Gilda Mosley. Es que aquí en Valencia realmente y en el mundo entero realmente pasa por nuestras fronteras. Es que su nombre es una institución en el mundo de la guitarra. Y es curioso porque cuando nos visitan concertistas internacionales que tocan con nosotros en Amigos de la Guitarra de Valencia, es impresionante ver su reacción cuando les presentamos a Rosa Gilda. Es como una amiga, una persona muy, muy conocida, muy querida. Es como un encuentro con la esencia de la guitarra en una persona que no para de participar en organizar conciertos, ofrecer su sabiduría a todas las personas con esa inquietud tan bonita y tan maravillosa que es esa inquietud por saber más de la guitarra, por tocar, por conocerla sencillamente. Y también ha ayudado a muchísimas personas, como ha dicho José Luis, yo creo que por lo menos media Valencia ha pasado por las clases y la sabiduría de Rosa Gilda y son unos concertistas consagrados y conocidos internacionalmente. Además de ser nuestra presidente de honor, también es importante saber que es fundadora de Amigos de la Guitarra de Valencia y ostenta el canet número 1 de Amigos de la Guitarra. Como ha dicho José Luis, ha sido catedrática de guitarra durante casi 40 años en el Conservatorio de Valencia y también hace poco, con ese cariño que tiene por la guitarra, ella hizo producir un CD con sus alumnos tocando obras del repertorio español y también extranjero, pero lo más importante es un doble CD dedicado a lo que es la guitarra y a sus alumnos, que me parece un detalle maravilloso. Que cuando dijeron que iban a dedicar este homenaje, este concierto homenaje a Rosa Gilda, me había parecido muy, muy merecido. Me siento muy honrado por estar aquí para presenciar este estreno que ha compuesto Juan Francisco Tortosa y será interpretada por Adam Levin, un concertista internacional. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos y vamos a disfrutar de este concierto. Muchas gracias. Va a hablar ahora Juan Francisco Tortosa, como digo, el compositor que ha realizado esta obra. Juan Francisco Tortosa es un excelente compositor de mucho prestigio, tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí. Y él es el alumno predilecto del maestro Joaquín Rodrigo, él fue alumno de Rosa y ha hecho realmente una obra con el corazón. Le doy las palabras. Buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros este homenaje a una gran dama como es doña Rosa Gilda. Mi compañero, amigo y excelente guitarrista José Luis Ruiz del Puerto ya nos ha realizado una semblanza biográfica muy detallada sobre nuestra homenajeada. Por ello, les comentaré otro tipo de cuestiones para no repetirme. Cuando tenía 15 años, siendo alumno de guitarra de Manolo Garrigós en mi pueblo, en Guera, vino a dar un concierto el guitarrista Enrique Perona. Me escuchó tocar y le habló a doña Rosa de mí. A los pocos meses ya estaba en Valencia con doña Rosa Gilda estudiando en su cátedra de guitarra. Para un jovencito pueblerino que jamás había pasado de Xàtiva, Valencia capital era un mundo fascinante y lleno de ilusiones.
Así pues, me vine a la capital para estudiar música, eso sí, después de los esfuerzos que doña Rosa Gil tuvo que realizar para convencer a mi padre. Jamás supe lo que le dijo, pero fue tan efectivo que desde ese mismo momento me permitió dedicarme a la música, siempre sin descuidar los estudios generales. Incluso mis padres compraron un pequeño piso en la calle San Ramón número 30, justo en pleno centro del barrio del Carmen, de la ciudad, y muy cerca del conservatorio situado en la Plaza San Esteban, donde, como siempre sucede, pasé los mejores años de mi adolescencia y juventud. De aquella época recuerdo con mucho cariño los primeros domingos de mayo, Día de la Madre, que nos reuníamos todos los alumnos de doña Rosa Gil en su casa. Fue una época fascinante e inolvidable. Doña Rosa era nuestra segunda madre en todos los aspectos. Hay tantas vivencias que recuerdo de aquella época que sería imposible enumerar aquí por falta de tiempo. ¿Cómo podría negarme a escribir un concierto para homenajear a doña Rosa Gil? Es evidente que no podía escribir un concierto para otro instrumento que no fuera la guitarra, siendo la destinataria del mismo doña Rosa. Sin embargo, esta obra tiene una instrumentación atípica: guitarra solista, dos guitarras y cuerda, violines primero, segundos, violas, violonchelos y contrabajos. ¿Por qué esta instrumentación? La misma surgió a raíz de la petición de varios guitarristas, entre ellos José Manuel de Apena, un excelente músico gallego, que me indicaron que realizase la obra con la misma instrumentación que la sonatina de Federico Moreno Torroba. De esa forma se dispondría de una composición para completar un concierto con esa plantilla instrumental. Y así lo hice. Y por ese motivo esta música va a sonar muy española. Sería irresponsable por mi parte negar mis influencias estéticas. Sin lugar a dudas, siguen la estela tonal de mi maestro Rodrigo, pero con mi propia personalidad. Joaquín Rodrigo siempre me decía: no importa que tu vaso sea pequeño, lo importante es que tengas un vaso para beber siempre de él. Me instaba a beber de mi propio vaso. El maestro muchas veces utilizaba este símil ante los ataques de los dodecafonistas, aleatorios y otras tendencias modernistas que Joaquín Rodrigo no compartía. Para responderles, lo utilizaba socarronamente cuando le criticaban por hacer música tonal. Esto tiene muchísimas connotaciones tan tremendamente complejas que necesitaría mucho tiempo, cosa que no tenemos aquí, para explicarlo. Entonces, por eso, lo verdaderamente importante, como es la música y no la palabra, voy a obviar este tipo de cuestiones. En esta obra, la inspiración para su concepción ha sido la homenajeada. La obra está llena de toques españoles, de giros flamencos. En este concierto he intentado llenarlo de sugerentes y bellas melodías para tratar de envolver al oyente en una cascada de sensaciones positivas. Ya bastantes problemas tenemos en la vida como para reflejar esa angustia y amargura en el arte. Llegados a este punto, he de decir que la parte interpretativa de la guitarra no es nada fácil, pero esta mañana tenemos la suerte de contar con uno de los mejores intérpretes de música española, el americano Adam Levin, como nos ha comentado nuestro amigo José Luis Ruiz del Puerto, que hace una lectura maravillosa de este concierto. Quiero agradecer a Jesús Piles, en nombre de la editorial que representa, la amabilidad que ha tenido al prestar los materiales de la obra para esta premier mundial, ya que este concierto está editado por esta editorial valenciana tan prestigiosa y es la encargada de su edición para todos los países del mundo. Al mismo tiempo, quiero agradecer al Conservatorio Superior de Música de Valencia, a su directora, doña Dolores Tomás, a mi amigo y excelente director, Ramón Ramírez, también a los músicos que configuran la orquesta, su colaboración. Sin ellos, este concierto no sería posible. Esta obra la compuse como un homenaje sincero hacia una gran mujer, para una maravillosa profesora, para una gran persona querida por todos los que tenemos el privilegio de conocer. Y desde aquí, en nombre de todo su alumnado y en el mío propio, decirte, doña Rosa Gil, que te queremos y que jamás olvidaremos tus enseñanzas ni tu gran humanidad. Gracias. Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias a todos por su asistencia y por acompañarme en este día tan especial para mí. Gracias a mi querida familia, a mis compañeros y amigos, a mis alumnos, a las hermanas de la Orden de las Angélicas de Valencia
y madre superiora, y a todas las señoras que desde hace varios años comparten mis sueños, mis ilusiones, mis anhelos y también mis tías. Por eso, esta mañana estoy especialmente muy contenta, me siento verdaderamente querida por todos y cada uno de mis alumnos, a los que durante tantos años he tratado de transmitir desde la más absoluta honestidad mi magisterio guitarrístico. Dos de ellos me han precedido en la palabra. Juan José Luis y Juan Francisco me llevan en sus corazones y yo también los llevo en el mío. Pero en esta nueva edición de las Jornadas Internacionales de Guitarra de Valencia, tiene como eje central y epicentro de su discurso el tema Mujer y Guitarra. Es un magnífico intento de dar a conocer y prestigiar la labor de las mujeres en el ámbito de la guitarra y de la música. De todas ellas que desde diferentes ámbitos musicales han luchado por la guitarra y de las que se intenta recuperar su legado artístico, yo estoy entre ellas. Gracias, gracias por este gran honor que me llena de honesto orgullo y que puedo compartir también con ellas. La ilustre y gran compositora argentina Claudia Montero, de quien se ha producido la semana pasada en estas jornadas el estreno absoluto de su magnífico concierto para guitarra y orquesta, Luces y sombras, que enriquece de manera especial y perfecta el repertorio de los conciertos de guitarra, el cual fue interpretado por José Luis Ruiz del Puerto, mi muy querido alumno. Al igual que la gran guitarrista argentina María Luisa Anido, que no tuve el honor de conocer personalmente, pero sí sé que en su carrera concertista internacional es considerada la guitarrista más ilustre del siglo XX y de la que mañana el guitarrista Eulogio Dávalos le dedicará una conferencia titulada María Luisa Anido, la mujer hecha guitarra. Y ahora, ¿qué puedo deciros ante una vida dedicada a mis alumnos y a la guitarra? Desde que comencé, hace tanto tiempo ya, con muy pocos alumnos, por cierto, me propuse crear una escuela sólida de guitarra en Valencia y con el paso del tiempo puedo decir, muy orgullosa, que lo he conseguido. No sin mucho esfuerzo, es verdad, pero el logro en favor de nuestro instrumento nacional perdura en Valencia hoy en día con tantos y tantos excelentes guitarristas que han salido y salen de nuestro conservatorio. Efectivamente, la guitarra en Valencia pues tiene muy buena salud y para mí es un orgullo haber sido la pionera y haber contribuido con mi esfuerzo en favor de este hermoso instrumento que tantas satisfacciones me ha dado y me da a lo largo de mi vida, inclusive actual. Por tanto, mi felicitación y agradecimiento a la joven guitarrista valenciana Laura Rausé Saborit, a la que llevo escuchando desde niña y animándola en su desarrollo musical, y esta tarde ahora nos va a interpretar una pequeña obra mía. Gracias, Laurita, por tan hermoso detalle que siempre agradeceré y nunca olvidaré. Recuerdo a todos y cada uno de mis alumnos, desde muy niños, los he visto crecer, como a Juan Francisco Tortosa, que llegó a mi cátedra desde un pueblecito de la Sierra Valenciana y como él muy bien ha dicho, convencí a su padre,
para que le permitiera estudiar música. Y creedme que no fue tan difícil, ¿no? Porque los serranos valencianos son muy buena gente e inteligentes, y cuando se les explica las cosas de forma adecuada, suelen entenderla perfectamente. Por eso, hoy mismo, me siento muy halagada, porque uno de mis alumnos, el compositor Juan Francisco, me ha dedicado un concierto de guitarra que lleva mi nombre por título. Y es doblemente gratificante, porque va a ser la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Valencia quien la va a estrenar, el centro en el que viví tantas y tantas experiencias enriquecedoras a lo largo de mi vida profesional. Realmente fue mi segundo o primer hogar. Y esto me llena de mucha satisfacción, muchos recuerdos vividos y nunca olvidados. Y ahora es verdad que estoy realmente impaciente por escuchar la obra y al guitarrista americano Adam Levin, que ha venido expresamente desde Estados Unidos para realizar el estreno mundial de la obra en nuestra querida ciudad de Valencia. No quiero terminar sin dar las gracias a doña María Dolores Tomás, directora del Conservatorio Superior de Música de Valencia, al catedrático de dirección del mismo, don Ramón Ramírez, que dirigirá el estreno, y a los alumnos que componen la orquesta de nuestra casa, de tantas satisfacciones nos da con su talento, su empeño, su arte y su musicalidad. Dar las gracias también a don Jesús y a don Jaime Piles, consejero delegado y presidente de la editorial Piles de Valencia, por ceder los materiales de la obra para su estreno. Y ahora, ya para terminar, quiero agradecer a Cristina Sánchez, a José Luis Ruiz del Puerto, su inmensa labor y su extraordinario trabajo al timón de este consolidado festival de la guitarra de Valencia, a Juan Francisco Tortosa, por este inmenso y maravilloso regalo que me ha dedicado. Y cómo no, agradecer a cada uno de ustedes, público, amigos, alumnos, por acompañarme en este día tan feliz y tan especial para mí. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
quiero agradecerles a celebrar este gran concierto de mi amigo Juan Francisco Tortosa. Fue impresionante para mí para colaborar con un compositor tan grande, para celebrar una mujer tan importante de Valencia, Doña Rosa Gil. Entonces me gustaría agradecer al compositor y vamos a celebrar este día fantástico para Doña Rosa Gil. Thank you.